Que estamos entonces aquí en Revies en Español, ¿no? Y esas cosas. Y esas cosas que se suelen decir siempre. Uh-huh. Mira, qué cabrón. Estamos aquí grabando en la calle porque nos ha parecido bastante curioso. Así en plan, tertulia guitarrera. ¿De qué guitarra vamos a hablar? Hoy hablamos de la Sector KM7. KM7, Kate Merrow 7. Ojo, la Lambo. La Lambo Orange, que no es moco de pavo. No es moco de pavo. ¿Qué tiene esta guitarrita que nos haya parecido interesante? Interesante, que tiene una cuerda de más. Tiene una cuerda de más. El que no sepa tocar una de 6, que no se compre esta. O que se compre el modelo de 6. Si quiere experimentar, de puta madre. Si quiere experimentar. Lo que me parece curioso, siempre que hablamos del peso de la guitarra. El peso, aquí no vamos a decir que es ligerita. Ligerita no es. En este caso no es. No. En este caso que tiene Swamp Ass, hemos dicho, de cuerpo, ¿no? ¿Cómo? Swamp Ass. Swamp Ass. Ajá. Arce de los pantanos. Sí. Y bastante... No es ligera, pero tampoco que te va a partir la espalda. Tampoco pesa. Tampoco pesa. O sea, es un término que dices, ok. Es correcta. Sí, muy correcta. Luego el mástil y toda la pesca, arce de tres piezas. Ajá. Y diapasón de ébano. De ébano. Con los trastes X jumbo de acero. Que son tochillos, pero me gusta, tío. No tiene un buen. El tacto es cojonudo. El tacto es la polla, el mástil y el color este que. ¿Cómo se llama? El acabado de la pintura. Sí, que es diferente que... detrás del. La primera vez que la vi, yo dije, ¿qué cojones me han vendido aquí? Pero si esto está como desgastado, y luego me dije, vale, tiene un sentido. Desliza mejor. Desliza mejor. Era ahí mi ignorancia. Está. Luego vi la página oficial que. Que la venden así. El perfil del mástil es un C ancha, fino, así fino. Muy fino. Es que lo llaman Zin C. Bueno, claro. Uh-huh. C fino. En castellano. Puta madre. El tacto es... el tacto también es... En la polla. Muy cómodo. Lo importante en esta guitarra que estamos hablando. El sonido. El sonido. Pastillas pasivas, la Seymour Duncan. La Nagul y la Sentient. La Nagul en el puente. En el puente. Y la Sentient, que encima lo guapo que tiene, tío, por si ya es de por sí, que puedes hacer unas 7 cuerdas polivalente, si solo tiene el volumen, pero tiene polivalencia porque encima se puede hacer el push-pull. El push-pull. Que hace que el limpio es la polla. Si no, suena súper bonito. Sí, sí, sí. De cojones, tío, y mola por eso, tío, porque es como que no te esperas que una guitarra así vayas a decir, pues tiene unos limpios así de guapos, tío, y no.
Los tiene. Los tiene, los tiene. Es completa. Echa, y no para dar muchos cojones, ¿eh? Sí, y para dar caña. Y, eso es otro nivel. Es no echas de menos unas pastillas activas, ni MG ni pollas. Ni de coña. Yo cuando veía que gente que la había probado decía, no necesitas como la Lumis que tiene MG. No, en esta no, precisamente no. Yo tuve la Lumis encima, sí, sí. Que la hemos probado los dos. Y yo creo que esta le pega un repaso guapo, ¿eh? También tiene MG. Y ya te digo que no, es que no, no se echa en falda. No, 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 es que hostias. Da, reparte que da gusto. Reparte que da gusto. ¿Mm? ¿Qué más detalles, guapo? Aparte de la pintura, que es impresionante. Hay otro detallito por ahí, en los bordes. Ah, ese detalle, es que lo que quería decir, por eso te estaba diciendo primero la pintura. Está el detalle de la pintura, que podías haberte comprado la negra o la blanca, que ya son guapas de por que sí. Que son correctas. Sí, que encima dejan ver la tapa de, sí, sí, de la sí, madera, sí. Sí. Pero en este caso la han puesto así, que parece un coche de carreras, tío. Es la polla. Según le dé el color, la luz, se ve más guay o menos guay. Y mola mucho. ¿Cómo es que eso es menos guay? ¿Cómo que menos guay? Se ve guay siempre. Siempre se ve guay, pero a lo mejor no es tan naranja como nos hacen ver en las fotos de Sester. Ah, ¿a que cosa, sí? Esa es otra cosa. Ah, es que la foto que aparece en la página oficial la ves súper naranja y súper llamativa y dices, hostia, pero no se ve constantemente así. Eso también hay que decirlo. Que eso según ley de la luz y tal. Luego, ¿el borde de qué? Es lo que tú decías. De carbono. De carbono, tío. Queda súper... como un coche de carrera. Técnicamente es brutal. Y luego el detalle súper molón... de los puntos del diapasón. ¡Oh! Que brillan, se cargan. Es una tontería, pero brilla. Para los directos. Eso lo ves y te flipas. O por si, yo qué sé, estás a oscura y dices, oh, necesito algo. La guitarra ya está. Bueno, pero ya, estás a oscura, metimos una guitarra. Ya puede pasar lo que sea. Tienes una guitarra en tus manos. Ajá. Luego lo típico, en esta guitarra no te viene ninguna clase de regalo. Para nada. Ni nada. Eso me parece muy feo. Para los casi 1400 sí, y pico. Sí, una guitarra de este nivel que no te venga con la. Con el estuche. Y encima el estuche son casi 130 pavos, el original. Su puta madre. Joder. No se podían tirar el rollo. Los Didim, por ejemplo, siempre te regalan estuche. Gente como los Defender en estas gamas te regalan el estuche. Aunque pese como muerto. Aunque pese como muerto. Pero hace su función, que es proteger. ¿Sí? La función la hace. En este caso, no hay estuche y no hay nada. Ya sabes, has visto que pones la caja, Diamond Series. Y fuera. Y búscate la vida si quieres, sí, el estuche. Sí, sí. Viene un poco más. Parece muy feo. Y nada más, y a nivel acabado y todo, muy correcta, no nos vamos a quejar. Sí. Fallos y... estéticos. Bueno, si te sí. Pones muy exquisito, tiene cositas ahí. En la pintura, sí, es verdad, que es lo que estuvimos mirando, que te pones así poco tonto y dices tú, sí, estos detalles no. No, que digas, ¿qué es esto? Es una aberración, ¿no? A ver, que son típicas cosillas, pero que. ¿Qué pasa? Que solo por lo menos sabes que es algo estético, no es algo de a la hora de sí. Tocar, porque a la hora de tocar hasta el hip hop de puente, ¿no? Hostia, yo el hip hop estéticamente lo odio, pero en esta guitarra
¡Oh! ¡Ojo! Te quedas callaíno y dices... Sí, sí, mola, mola. Hostia, sí, sí, se nota. A mí me encanta. Y aguanto muy bien la afinación y mira que le hemos metido viaje y has visto que no se ha ido casi nada, ¿eh? Otra cosa, el calibre de las cuerdas. Que viene como las 6 cuerdas en la estándar. Uh-huh. Y luego la séptima cuerda es una 62, según la página web. De puta madre, para dropearla, que es lo suyo. Es que viene ideal para dropear. Es lo suyo. Como para tocar el cake. Al tacto y eso es la puta polla. Es el sonido. Es que da gusto darle hostias. Da gusto. Porque tiene el blando correcto, ¿sabes cómo te digo? No sé cómo. Porque luego no es la típica cuerda 7 cuerdas que estás tocando las cuerdas más agudas y dices, me cuesta tirar de ella. Es súper blanda, es como te coge una 6 cuerdas, pero una cuerda más. Sí. No echas tampoco en lo que decimos, que es como tipo su familiar, tío, que estás tocándola y... Esa es otra, se hace muy familiar. Desde primeras que la tocas, la coges y dices... Y hablamos si incluso antes. A alguien que no haya tocado unas 7 cuerdas nunca. Uh-huh. A mí yo la primera vez que la cogí, me encantó. La hostia. Sí, tenemos aquí a nuestro colega Gerard, que nos está echando fotos. Pasa un momento, es bonito, ¿eh? Venga, hombre. Ven por la parte de atrás. Nunca... ¿Cuántas veces has tocado tú una guitarra de 7 cuerdas? Pues esta es la segunda vez. La segunda vez, y que danos una impresión así general de ella. Bueno, al principio choca un poco, ¿no? Porque... Cuéntate tú, si quieres, si se te ve mejor. ¿Sí? Sí, porque si no, quizás no se te vea la cara. Bueno, al principio choca un poco, pero luego te acostumbras rápidamente. Bueno, no sé, yo no sé mucho de 7 cuerdas. Sí. Así que, no sé, ha sido a cabo de un rato y ver que queda de sí, y eso de que está también quintada, ¿no? ¿Qué decíais? Sí, estropeada. Eso. Y luego el detalle que luego me dice él, ponme algo que sea limpito. ¿Qué te pareció el sonido limpio? Muy bien. Como una acústica. Eso sí que me ha gustado, eso sí que me ha gustado más. El sonido limpio. Y este chaval estamos hablando que él es más clásico, bohemio, le gustan las cosas... Ajá. Más tranquilitas. Antes su época heavy, vale, pero ahora... Ahora ya no. Ahora ya no. Y aún así, ¿le das el visto bueno? Sí, yo, por supuesto. Si, nada, si, si, nada, tuviera, si tuviera esa pasta, me la compraba. Pues nada, muchas gracias. Ha quedado súper gracioso. Y nada, pues ya yo creo que hasta aquí ya está todo dicho de la guitarra. Sí. Yo creo que nada más, ahora solo los trozos que habremos metido de pruebas de sonido por aquí, a ver qué les ha parecido a la gente. Y nada más, que visiten nuestras redes sociales, le den a me gusta todo eso. Que nos compren las camisetas que diseña mi hermano, pues si se están viendo. Las diseña Dani, esta es un perro, Pupi. Tenemos más camisetas en la tostadora.com. ¿Dónde están las cámaras aquí? ¿Eh? ¿Dónde están las cámaras? No, yo se lo he hecho así, ¿ah? Si alguien me está mirando. ¿Ah? No he dicho nada. Y eso habrá que darle publicidad a nosotros mismos, por lo menos. Para cualquier cosa, el Facebook, el Gmail, o lo que haga falta saber de la guitarrita. Y ya está. Y nada, pues ya nada. Nos veremos con más review. We'll be right back.